Asturias al día, con Roberto Pato. Y en esta segunda parte de Asturias al día vamos a conocer algunos detalles que tienen que ver con un programa de acceso a internet de alta velocidad, Conéctate 35, que se presentaba ayer en la Cámara de Comercio en Oviedo. Es un programa que, como línea general, podemos decir que trata de contribuir a que disminuya alguna de las desigualdades que tenemos en Asturias y en otros puntos de Asturias, que tiene que ver precisamente con la poca posibilidad de acceso a internet de alta velocidad en algunas zonas de nuestro territorio. Con este programa, Conéctate 35, parece que van a cambiar las cosas y que va a favorecer que prácticamente toda la totalidad del territorio asturiano tenga acceso a internet de alta velocidad, y en este caso a través del satélite Hispasat. Vamos a charlar durante los próximos minutos precisamente con el presidente de Hispasat, con Jordi Hereu. Nos acompaña también en el estudio Miguel Ángel García Argüelles, que es el gerente de proyectos singulares de Hispasat, y con ellos dos, bueno, pues vamos a conocer cómo se va a implantar definitivamente este programa, esta iniciativa en nuestra comunidad autónoma. Saludamos a Jordi Hereu, presidente de Hispasat. Jordi Hereu, ¿qué tal, cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Pues encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. Y en el estudio tengo a Miguel Ángel García Argüelles. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tal, buenos días. Días. Muchas gracias también por compartir este espacio con nosotros. Uno de los objetivos es reducir la desigualdad de las personas en el acceso a internet de alta velocidad, Jordi. Pues efectivamente, este es el gran objetivo. Es ofrecer de manera universal a todas las personas que están en cualquier espacio de Asturias, porque es un programa para Asturias y para toda España, de manera que universalicemos, hagamos posible al 100% de nuestra geografía y al 100% de toda la población asturiana el acceso a algo tan básico como es la conectividad digital. Este es el gran objetivo. Y esto es, digamos, que podamos llegar a través del satélite. Tiene la gran característica de que puede iluminar, lo podríamos describir así, pues toda la geografía asturiana. No hay valle, no hay ningún rincón que quede al margen de la conectividad digital. Solo hace falta pedirlo al programa Conéctate35.es y después pues se instala con una antena y un router. Todo el mundo ahora puede tener acceso a una buena conectividad digital. Universalizamos lo que yo creo que es un derecho digital. ¿Hay alguna experiencia piloto en Asturias, ¿no?, que permite a los ganaderos saber cómo están les vaques? Miguel. Bueno, buenos días. Como decía el presidente, gracias a este proyecto, a este programa de ayudas públicas, que está respaldado con ayudas públicas, podemos decir francamente que de donde se ve el cielo en Asturias tienes acceso a internet de calidad. A partir de ahí, las aplicaciones de estos servicios de banda ancha ultra rápida, de 100 megas por segundo, desde la conexión podemos tratar muchísimas cosas para poder gestionar servicios de todo tipo de la sociedad de información. En casa de un particular, acceder a internet, hacer una videoconferencia para trabajar, con el ganado, con un sistema adicional, poder monitorizar qué ocurre con él a través de del internet de las cosas, con sensores, o otras muchas aplicaciones. Poder trabajar en remoto, poder acercar lo urbano a lo rural, poder gestionar también proyectos de esa naturaleza más allá de la conexión. Pero lo que busca el programa es la igualdad de derechos, como decía el presidente de Hispasat, es acercar a todos, a todas las personas, a todas las empresas, ayuntamientos, entidades sin fin de lucro, que están en el rural, que tienen más dificultades, y cuanto la orografía es más compleja, más difícil es tener accesos terrestres fijos, con un servicio que complementa esas redes fijas, la fibra óptica típicamente, donde no llega o puede no llegar nunca. Y gracias al satélite tener una conectividad de calidad asegurada. Y es un servicio que tenía mala fama,
pero es parte del pasado. Igual que los móviles cambian, el satélite va aún más rápido. Claro, Jordi, esto abre un mundo de posibilidades para esas zonas rurales que tenemos en Asturias y en otras partes del estado. Sin duda, la conectividad es el primer gran paso para después hacer posible la digitalización. Y a su vez, la digitalización ahora ya es un gran vector de desarrollo social, económico, territorial. Por tanto, ponemos la base, ¿no?, de un edificio que está por construir, y nosotros ponemos la base sin la cual no hay nada, digamos, porque la conectividad permite la transformación digital. Por eso yo ayer decía que solo con la tecnología satelital de Hispasat no es suficiente. Necesitamos vertebrar una magnífica alianza con toda aquella gente que lidera los territorios: ayuntamientos, familias, profesionales, explotaciones agrarias, ganaderas, forestales. Son ellos los que harán la transformación digital. Y por eso siempre digo que no solo tenemos que conectar lo que hay, digamos, de manera coloquial, sino que tenemos que transformar lo que hay a partir de la conectividad y la digitalización. Creo que es un gran mensaje de que entre todos lo tenemos que hacer y que tenemos una enorme posibilidad y oportunidad, ¿no?, de mayor desarrollo, ¿no?, de añadir desarrollo social, económico. Y por tanto, bueno, yo creo que es una buena noticia para aquella realidad geográfica, territorial, que ahora estaba al margen de esta posibilidad. Por tanto, es un mensaje también de igualdad, ¿no?, de igualdad ante el desarrollo. Y me han dicho que esto es muy sencillo de instalar en casa, Jordi. Sin duda. Y además, nosotros hemos Miguel Ángel García Argüelles, que es la persona que lidera este proceso, ha generado un mecanismo y una oficina para que las familias, el autónomo, el profesional, el ganadero, digamos, no se le complique la vida. Ellos lo que tienen es que pedir el servicio, y a partir de los operadores de telecomunicaciones nacionales o locales, ellos le harán todo, le instalarán la antena y el router en pocas horas y tramitarán todo lo que se tiene que tramitar, porque yo creo que es importante señalar que esto es una propuesta tecnológica, pero que además tiene una política pública para hacer asequible la oferta. No solo es la antena y el router que estará subvencionada con fondos europeos, sino que además también se subvenciona el precio final que el usuario pagará mensualmente. Un 35 es por los 35 euros al mes, con IVA incluido, y que es un precio que se mantendrá hasta diciembre del 2027. Por tanto, es oferta y propuesta tecnológica que hace posible la conectividad, pero además en condiciones muy asequibles a todo el mundo, como mucha gente que vivimos en ciudades tenemos. Y por tanto, esta es la idea, hacer llegar en condiciones de igualdad una buena conectividad digital. Miguel. Bueno, presidente, muchas gracias. Sinceramente, lo que ha dicho presidente es la claridad. Por 35 euros al mes, allí donde veas el cielo, tienes asegurado internet de calidad, conexión a internet de calidad, gracias a Hispasat. En conéctate35.es está el detalle, y como usuario puedes conocer los operadores minoristas de telecomunicación que van a ser con los que se contrate el servicio por parte del usuario final. Nosotros somos un operador mayorista que colabora con esa cadena de valor, operadores estos como los instaladores de telecomunicaciones, para llevar al usuario, a la familia, a los municipios, este tipo de realidad que ya hoy está en marcha, es disponible, se puede solicitar, está subvencionada allí donde no hay 50 megas por segundo de acceso a internet por medios fijos terrestres, típicamente la fibra óptica, y complementa este despliegue de redes tan importante en España para que nadie quede sin internet de calidad, sin los servicios que internet presta y sobre lo que internet se puede hacer. Entiendo también que
Esto de que se pueda acudir a los operadores locales, a operadores más minoristas, más pequeños, es también una forma de apoyar a esas pequeñas y medianas empresas que funcionan ya en algunos territorios, también en Asturias, Jordi. Pues sin duda, lo que queremos es ser un factor de dinamización de la economía local. Pero es que además, ¿quién lidera? ¿Quién ayuda? ¿Quién mantiene las cosas en un pueblo, en un valle, etcétera? Pues la gente que vive en el territorio. Por eso esto es una alianza entre la gente que lidera el ámbito local, territorial, con una tecnología que, en cambio, le tengo que decir que es una tecnología que va desde los satélites que tenemos a 36.000 kilómetros del planeta, pero que aquella infraestructura tiene que, digamos, se tiene que establecer localmente con la gente que conoce las necesidades del vecino, del pequeño empresario, del pequeño ganadero, y por tanto nosotros creemos muchísimo en esta alianza con los operadores, con los instaladores locales. Sin duda, ellos son imprescindibles en esta cadena que decía Miguel Ángel. Sabemos que tiene poco tiempo para estar con nosotros. Una cosa más, Jordi, antes de despedirle. Ayer el acto en la Cámara de Comercio concitaba pues a agentes sociales, al gobierno del Principado de Asturias. Ha sido un acto, entiendo, bueno, pues entrañable, bonito y de mucha utilidad. Hombre, sin duda, porque para nosotros ir de la mano del gobierno del Principado, ir de la mano de las cámaras de comercio, ir de la mano de alcaldes y alcaldesas que estaban presentes y de personas que viven y que transforman y que lideran los territorios, es la alianza que pretendemos establecer en todas y cada una de las comunidades de España. Para mí fue un placer, y les dije, y es un honor, el poder estar aquí y compartir un proyecto que, como dije, ahora no queremos que sea el proyecto de Hispasat, es su proyecto, o sea, que es el proyecto que ellos tienen que liderar con nuestro apoyo. Jordi Hereu, presidente de Hispasat, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Que tenga buen día. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por difundirlo, porque yo creo que ahora es muy importante difundir pues esta oportunidad. Desde luego que sí. Buen día, muchas gracias. Muchas gracias. Miguel, eres el artífice del programa. No, ni mucho menos. El equipo de Hispasat, yo tengo como un hashtag, un nombre en internet que es Team Hispasat, el equipo es todo. Sin el equipo no se puede hacer nada y entre todos lo estamos haciendo con esa cadena de valor, con los operadores minoristas, con las empresas de telecomunicaciones, con la sociedad civil, con los gobiernos autonómicos, con los municipios, con las federaciones de empresarios, asociaciones de empresarios de todo tipo, las cámaras de comercio. Todos somos parte de este proyecto porque todos, sin todos trabajando en la misma dirección, no es posible llevarlo a buen fin. Sí, sí. Conoces muy bien Asturias, eres asturiano. Sí. Miguel, sabes de las dificultades de gran parte de la población asturiana en el mundo rural. La orografía que tenemos es buena para muchas cosas, para esto de internet parece que no tan buena, del internet terrestre, ¿no? Como todo, nada es perfecto, ¿no? Ser un refugio climático, ser un castillo, ¿eh? A veces con el aislamiento que se provoca, pues también tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ahora la conectividad de todo tipo está llegando con mucha potencia, tanto las telecomunicaciones como otras. Sin conexión, sin comunicación, no es posible progresar en un mundo tan global o local, ¿no? Global desde lo local. Este servicio, este proyecto con subvenciones del Programa Único de Demanda Rural de los fondos Next Generation, lo que permite es hacer asequible y accesible a todas las personas, ya sean ciudadanos, ya sean empresas, pymes, ya sean ayuntamientos o entidades sin fin de lucro, dedíquense a lo que se dediquen allí donde no llega el internet terrestre por 50 de más de 50 megas por segundo. Damos ya 100 megas por segundo este año, el próximo año serán 200 megas por segundo, hablamos de una internet de muchísima calidad, prestada por satélite, que con estas desgracias que ocurren en el mundo próximo, en Europa, ¿no?, se demuestra que la resiliencia, la capacidad de los satélites permite
dar servicios allí donde nadie lo puede hacer. Y ese es el objetivo. Con esa alianza que hace el presidente de Hispasat, llegar a todas las personas, empresas, a todas las familias, a todos los ayuntamientos, a todos los usuarios que precisan hacer internet con calidad y que lo pueden probar ya y que no tengan miedo a probarlo. Por eso es una ayuda pública para facilitarles esa conexión digital a 35 euros al mes y va incluido un acceso a internet de calidad asegurada. Bueno, conoces muy bien cómo se está implantando con esta T35 en España. Ya hay, creo que, experiencias en algunos lugares, también decíamos aquí en Asturias. ¿Puedes ponernos algún ejemplo concreto para ilustrar? Podemos ponerle de Asturias, por ejemplo, que yo creo que es una experiencia muy interesante. El Principado de Asturias tiene varias experiencias piloto que se pusieron con el fin de demostrar que esta tecnología es de la misma calidad que cualquier otra, porque hay un pasado histórico, ¿no? Cuando comenzó este servicio por satélite, pues no tenía la capacidad tecnológica que tiene hoy, como pasaba con los móviles. Si pensamos en un móvil del año 2007-2008 a uno del 23, pues evidentemente no es lo mismo, ¿no? Y todas las tecnologías avanzan a gran velocidad y el satélite es espectacular como avanza. ¿Qué experiencias se pueden pensar que se pueden utilizar? Pues yo te voy a decir cuatro, por decir algo así sencillo, ¿no? Para personas mayores que viven en el mundo rural, si tienen conexión a internet, pueden a través de esa conexión a internet conectar otras cosas que les permitan poder interactuar con su familia, que les permitan tener un servicio potencialmente que les pueda asegurar su vida, saber dónde están, si abren la nevera, no la abren, si tienen un problema de salud. Se puede llegar hasta ahí. Se puede tener, sobre la base del acceso fijo a 35 euros al mes, telefonía fija, se llama voz sobre IP, es el mundo del protocolo de Internet, el mundo de Internet se llama así, esos palabras, ¿no?, del sector, pero podemos hacer experiencias en base a los sensores que puedan monitorizar el ganado, que puedan ayudar en los territorios, no solo a las personas, sino en el territorio. Solo el satélite cubre todo el territorio, ¿no? Porque se ilumina desde 36.000 kilómetros de altura, nada menos, ¿eh? Lo único que no podemos hacer nosotros con este servicio es que la gente pueda jugar en línea, porque no está pensado para eso. Está pensado para dar acceso a internet con fines sociales, empresariales, con fines de gestión de servicios públicos. Un ayuntamiento puede hacer muchas cosas con internet en ese tipo de cuestiones. Tiene hasta 5 ubicaciones elegibles distintas para acceder a esta subvención. Una familia, un NIF, un inmueble, una subvención. Una empresa, un NIF, un inmueble, una subvención. Esta ayuda pública ayuda, nunca mejor dicho, a conectar. Insistes mucho en lo de los 35 euros, IVA incluido. IVA incluido. Porque el usuario va a contar con esa ayuda, ¿se la van a dar a él o cómo se va a gestionar esto? Como decía el presidente, sí. Hispasat dispone de una oficina de gestión para que para el cliente final sea 100% transparente. No va a tener que hacer prácticamente ningún papel, salvo firmar un contrato con el operador minorista que le va a prestar el servicio. El resto se encarga el minorista, se encarga a sus colaboradores que son empresarios de telecomunicación, se encarga Hispasat. Y además Hispasat paga mensualmente con rigor, exigiendo que las subvenciones públicas se lleven como corresponde a la ley y justificadas adecuadamente a ese operador minorista para que nunca haya problemas en que esa cadena de valor funcione. Pero el usuario final, cliente final, se puede olvidar. Lo pide, lo tiene. Todavía, evidentemente, entiendo que no tenéis todavía datos tangibles de la implantación en Asturias, pero tal y como lo pintas, tal y como es, todo el mundo lo puede ver en internet, como decíamos, en conéctate35.es, no sé si habrá avalancha. Al final son ayudas públicas, hay una cantidad máxima de dinero, esto es, quien primero entre, primero lo consigue, yo no esperaría. Muy bien. Bueno, hasta 2027. 35 decís. Euros al mes y va incluido hasta diciembre del 27. Bueno, pues es una propuesta interesante. No puede haber subidas y no puede haber permanencia. El usuario decide. Muy bien, pues
ven a visitarnos más veces y nos cuentas cómo se va implantando en Asturias, qué resultados está teniendo. Para mí, ya sabes, como asturiano, venir a casa es lo más. Mira, una excusa para que vengas y así compartes este tiempo con nosotros. Hoy lo tenemos que nos tenemos que ir despidiendo en esta jornada, en este jueves 28. El acto de ayer también interesante, ¿no, Miguel? Sí, muy interesante. ¿Sí? Yo creo que esta alianza que estamos intentando construir ayer tuvo en Asturias un impacto grande. Muy bien, bueno, pues lo dicho, lo dejamos aquí. Muchas gracias a Jordi Hereu, presidente de Hispasat, por compartir estos minutos con nosotros. Muchas gracias también a Miguel Ángel García Argüelles, gerente de proyectos singulares de Hispasat, por compartir y por acercarte a los estudios para compartir con nosotros estos minutos. Ha sido un placer. Miguel, muchas gracias. El placer ha sido mío y nuestro también. Muchas gracias. Y a todos ustedes, ya saben que nosotros nos despedimos ahora, pero regresamos mañana a partir de las 9 de la mañana con Asturias al Día. En la primera parte, mañana vamos a hablar de un asunto que se titula Periferias. Ya les emplazo al programa. Tiene que ver con una jornada, con una serie de mesas, de debate, de intercambio de ideas y reflexiones que se va a desarrollar el sábado día 30 en Gijón. Nosotros lo vamos a convertir mañana en programa, en uno de los programas de Asturias al Día. Eso será en la primera parte del programa de mañana. Y en la segunda, entre las 15 y las 15:30, mañana vamos a tener con nosotros a responsables de Cruz Roja en Asturias, a su presidente. También va a estar con nosotros el presidente de la Asamblea de Langreo para hablarnos del voluntariado. Mañana les daremos más detalles. Feliz día, muchas gracias, hasta mañana, saludos.